Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca la Máquina de Pensar. Son las 19.02. Arrancamos con el amigo Gonzalo Gervás en Controles de Emisión. ¿Cómo le va Gonzalo? Anda bien. Y con Caro de Cuadro en la producción de este programa, amigos. Que hoy va a estar, eh, va a estar dedicado al tema negros, al tema del la negritud, el, los negrismos, negrismo, vanguardia y folclore, representación de los afrodescendientes en la literatura, en este caso en la obra de Ildefonso Pereda Valdés. Para ello, amigos, vamos a darle la bienvenida al autor de este libro que está publicado por Rebeca Linke y que se llama Rodrigo Viqueira. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Andás bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Andás bien? Rodrigo vive en Estados Unidos. Sí, en San Luis. En San Luis, eh, en la Universidad de Washington. Sí, vivo ahí casi, así que. ¿Vivís ahí, como en las películas? Sí, sí, eh. sí. Eh, estoy haciendo el doctorado ahí y, y bueno, la verdad que sí, prácticamente vivo en la universidad. Uh -huh. eh, levanto un poquito, ahí está, perfecto. Ah, y hay que decir que vivís en la universidad, pero bueno, eh, en este caso, eh, este libro que fue publicado por Rebeca Linke es eh, tu tesis, es la tesis de maestría, ¿no? Exactamente. Y bueno, sos magíster en ciencias humanas, obviamente opción literatura latinoamericana. Bueno, has participado en congresos, Uruguay, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, has publicado artículos. Y acá dice que tus áreas de investigación, esto es importante, son los estudios literarios y culturales latinoamericanos, con foco en el Río de la Plata y Brasil. ¿Qué quiere decir eso? Son los estudios literarios y culturales latinoamericanos. Sí, tiene que ver en parte con las diferencias de, de enfoque. Los estudios literarios acá están bastante separados del marco de estudios, de estudios culturales que en Estados Unidos y en algunas partes de Europa también, y ahora en América Latina, ampliaron como el, el corpus de los estudios literarios, incluyendo otros textos y otros problemas culturales que, que están por fuera de la literatura. ¿no? Uh -huh. Eso. Tiene que ver, te pregunto, con, por ejemplo, eh, ver eh, las teorías del género, o, o analizar, por ejemplo, revisitar los eh, clásicos a través de, por ejemplo, de la ecología, o de otros, de otros este, digamos, otras disciplinas, para ver los mismos, las mismas literaturas de siempre, los mismos libros de siempre, pero analizados, por ejemplo, bueno no sé, el papel de la mujer, la opresión femenina, o el tema de la ecología, o el tema de la naturaleza, en fin los animales. Por ejemplo, alguien me decía, una vez encontré a una bachiller, o una college, no sé cómo se llama college, sí, ¿sí? norteamericana, que había venido aquí a, a hablar de Horacio Quiroga desde el punto de la Ecocritica. Sí, ¿no? hay mucha gente haciendo eso. ¿Y bueno, tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso, que son todas teorías que han empezado a, como a transformar el campo de los estudios literarios más clásicos y también con otros enfoques que no solo trabajan textos literarios, gente que estudia el carnaval Ajá. o que estudia, qué sé yo, el tango, otras prácticas culturales, prácticas de las, las formas de cultura popular también. ¿Y se le llama estudios culturales porque es algo más amplio que, digamos, que podría ser la literatura o que el carnaval, por ejemplo? Sí, exactamente. Y sí. Tiene conexión con los estudios literarios, no solo porque la mayoría de la gente que hace estudios culturales proviene de, de formación en literatura. Claro, generalmente viene de literatura, sí, exacto, exacto. exacto. Pero o de ciencias sociales. O de ciencias sociales, exacto. Pero también tiene un componente de analizar la cultura como si fuera una, una textualidad o una textura. Por de ahí la, la riqueza de los procedimientos de análisis literarios aplicados a otras disciplinas. Uh -huh. Por ejemplo, a ver, eh, pero corregime por favor si, 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 si estoy equivocado, es la idea, por ejemplo, util, de usar la literatura, por ejemplo, como texto de, digamos, como espacio. De eh, confrontaciones políticas, por ejemplo. Sin ¿no? duda. Sí. O de eh, confrontaciones de fuerzas socioeconómicas, por ejemplo. Sí, ¿no? sin duda. En su origen, sobre todo, estudios culturales tienen una vocación política Ajá. que pretende desafiar un poco el, el hecho de que los estudios literarios quedan reducidos como. Como una práctica estrictamente universitaria, académica, aislada de los problemas sociales mm. o políticos. Es ¿tú? un poco, te, te, esto sí te lo pregunto porque no lo sé, <laughs> es un poco la reacción que había a de repente estudiar la literatura a un extremo como se llegó en los 70, a los 80 de la semiótica, la lingüística, sí, llegar a una abstracción tal que al final estamos hablando del signo y prácticamente estamos tan centrados que prácticamente estamos metidos en, en, en lo atómico, no, en lo microscópico del texto, digamos. Sí, ¿no? sin duda tiene que ver con una reacción frente a eso y sobre todo en las academias angloparlantes en Inglaterra y en Estados Unidos con toda la tradición de lo, lo que llamaba como la nueva crítica que era como un estilo muy formalista, precisamente como vos describías, ese tipo de análisis no tan minucioso los recursos literarios y que dejaba de lado el contexto digamos, el contexto sociopolítico en fin este sí. o las fuerzas que pueden estar ahí digamos ¿no? Sí. y es un poco también como son como enfoques para volver a, a releer clásicos por ejemplo del punto de vista de, bueno yo digo teoría de género pero no sé si hay una teoría de género pero en realidad del punto de vista de la mujer o del punto de vista de la teoría queer ¿no? este eh, o del punto de vista de la ecología en fin esas serían eso sí. serían, entonces, todo esto volviendo a Rodrigo Viqueira, que dice sus áreas de investigación son los estudios literarios y culturales latinoamericanos, con foco en el Río de la Plata y en Brasil, centrándose en la modernidad, bueno, etnicidad, cultura de masa, historia de los intelectuales. En este caso, eh, negrismo, vanguardia y folclore. Yo dije que vamos a hablar de negros, de negritud, de negrismo, este, cosa que no suele... Ser muy habitual hablar eh, en este programa y creo que en la literatura en general, pero no voy a generalizar mucho porque no lo sé tampoco. Y, este, y en el caso de un escritor uruguayo que yo conozco, conocía de, de nombre, conozco de nombre, pero no conozco la obra, que es Ildefonso Pereira Valdés. Exactamente, ¿no? Que es un autor que, que fue central en el campo literario de los años 20 y los 30. Era muy importante, ya Era muy dice, importante. Es, es amigo de Borges, por ejemplo, sí, sí. ¿no? Casi nada. Es que uno de los. De los primeros impactos que tuve al comenzar a estudiar esto es ver la correspondencia de Pereda Valdés que se conserva en la Biblioteca Nacional y empiezo a ver que se escribía con Borges, con Mario de Andrade, con Lanston Hughes, el poeta, ¿no? del sí. Renacimiento de Harlem. Bueno, Lanston Hughes yo me sonaba también tuve que ir a Wikipedia y ah digo, está tiene que ver con todo el Renacimiento de Harlem y con toda la idea de, digamos, eh, prepoder negro, digamos, sí. este, digamos de tratar de darle entidad cultural a los negros. Exactamente. Como, como cultura. O sea y con Nicolás autor... Guillén, por ejemplo, en Cuba. Exacto, muy amigo de Nicolás Guillén también. Entonces, lo primero que sorprende es qué pasó con este autor, que era tan central que uno revisa cualquier diario y revista literaria de la época y aparece permanentemente. de Valdez como una figura clave. Y sin embargo. Las últimas décadas fue siendo descanonizado. Totalmente, absolutamente como borrado. Bueno, siempre está como un trío ahí entre Fernán Silva Valdés, eh, Pereda y Defonso Ilf Pereda Valdés y un tercero, ahora se me escapa pero son como tres que andan ahí. Y Puche, quizás. Y ¿no? Puche, claro. claro, y Puche Leander claro, y Puche, y Puche. Son los tres nombres, pero son nombres, digamos. Una de las cosas que me sorprendí eh, leyendo tu libro Negri Negrismo, Vanguardia y Folclore, pero eso es un detalle como muy lateral, atención, pero me sorprendió. Que Borges escribiera unas palabras, ya no es que se escribiera cartas, no, no, no. que le, le escribiera un epílogo, un prólogo a un libro de él, digamos. Sí, sin duda, incluso en, en Martín Fierro, no la revista Clave, la vanguardia... Argentina, Pereda Valdés aparece permanentemente, él es uno en esa famosa polémica del meridiano intelectual con Guillermo de Torre, defendiendo cuál era el eje de los vanguardias en, en lengua española, una de las respuestas es de Borges, es, perdón, una es de Borges, pero otras de Pereda Valdés, quiero decir, en ese, sí, sí, en ese sí, número, sí, sí. lo cual muestra que realmente era una figura ampliamente conocida en el campo argentino y uruguayo de la época. ¿no? Increíble, increíble, No, pero aparte otro detalle también, publica Martín Fierro, pero también publica en Prisma y digamos en revistas muy importantes que atención yo creo no digamos esta es una percepción que ya viste en Uruguay siempre todo Montevideo siempre ha estado mirando a Buenos Aires no como la gran metrópoli del Sin sur dudas. de América y este y no es fácil para nunca fue fácil creo yo para los intelectuales uruguayos acceder a las revistas más importantes o a los diarios, también publican diarios este hombre, sí. tipo no La Nación o cosas así. No, nunca fue fácil. No es fácil ahora y tampoco fue fácil a principios del siglo XX, ¿no? Y tenemos que Ildefonso Pereda Valdés era bueno, vos lo decís en un momento que, que ni siquiera era, era con, considerado como un escritor extranjero por los argentinos. Sí, exacto. Era incorporado incluso cuando, la, cuando las cartas con los escritores brasileños se refieren a él como parte de los escritores porteños de vanguardia. Digamos. Claro. Ni siquiera lo consideran como, como uruguayo ¿no? en ese caso. Y también sus vínculos con Brasil son los más, eh, los más fuertes de cualquier vanguardia de la época. Eso lo ha estudiado Pablo Roca eh, antes como realmente es el escritor uruguayo más conocido en Brasil en la época. Eh, por ejemplo, una de las crónicas que yo cito, cuando él va a participar del, del carnaval en Brasil a estudiarlo como, como, antropólogo, los varios diarios de Río de ese día tienen la llegada del gran poeta y escritor y Pareda Alfonso Valdez. ¿no? Qué impresionante. sí, sí, sí. Hay ah, bueno, un detalle también que este hombre se escribía con Osvaldo Andrade, con Mario Andrade, digamos, con gente in, in, muy importante, grandes intelectuales y escritores este brasileros, que en general este Brasil siempre parece como más lejano a nosotros, ¿no? Y no, te iba a decir que la idea misma de que los argentinos no lo consideren un extranjero está a, hasta ahora, digamos, es un reflejo que tienen los argentinos que es que a alguien que digamos, consideran ellos muy valioso la idea de, ¿no?, de asimilarlo de integrarlo inmediatamente, no, o sea, se, se, se habla inmediatamente, no, este, este es rioplatense sí. o este es argentino o este sí. brasileño sí, sí. que es argentino, en fin, no se habla constantemente, Sin o lugar. el hebrero se dice que no, el hebrero empezó a escribir, m, cambió aquí en, en Buenos Aires, en fin, todo, todo. digo, es es una, un reflejo que existe, pero todo esto estamos hablando para ver la importancia que tenía el Defonso Pérez Valdés en su momento y cómo desapareció. Sí, eh, desapareció a, a partir sobre todo de los setentas. También coincidió con su, con su vejez. En realidad es, es alguien que que murió en el 96, pero también murió con 97 años, muy, muy anciano, uh -huh. y ya a partir de los 70 prácticamente no, no, no publica mucho más o no escribe mucho más. Y mi, mi lectura, digamos, que es parte de lo que, lo que propongo en la introducción, es que fue la generación de 45 la que lo borró del mapa, digamos, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Yo, digo, no sé nada, pero, digo, pero básicamente fue lo que hizo la generación de 45 con la anterior, digamos, sí. hablando, que es la del 30, la del centenario, y es, este sí, es borrar... Este, Exacto. ¿no? Eso, ¿no? Que prácticamente decíamos, la literatura empieza con nosotros y con algunos del 900 a los que rescatan, ¿no? Muy específicamente. No, digo, en realidad borraron los del 30 y este, enaltecieron a los del 1900 claro. porque, digamos, los del 900 estaban lejos, ¿no? este También hay un detalle que quizás tenga que ver, yo esto no lo sé también, que eh, esta generación del 30, el centenario, eh, también tenía, digamos, como fuerza a nivel, digamos,. Eh, de la estructura literaria. ¿no? En un momento, yo me acuerdo de una carta de Benedetti a, a Onetti, y entonces Benedetti dice, bueno, nos vamos a presentar al, al premio de la de instrucción pública, ¿no? ¿no? Pero está la mafia de siempre, claro. dice en un momento, ¿no? Que eran los del 30 en ese momento, ¿no? Sí, sin duda. Pero creo que... que... Eso impidió ver realmente la trama de relaciones que se tejían en torno a Pereda Valdés, que en realidad simplemente fue incluido, como vos decías, en la lista con otros nativistas, uh -huh. como bueno, Silva Valdés o Puche, Y en verdad, Pereira Valdés estaba haciendo otras cosas que lo que estaban haciendo ellos. Y había una riqueza de su obra que el 45 no, no leyó, uh -huh. que tampoco leyó la crítica de su época, que incluso enalteciéndolo, no, no parecen captar lo que se puede captar con bueno, desde hoy en día, porque ha, ha cambiado mucho, obviamente, el estudio literario. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, Básicamente hay un detalle. Bueno, primero. Eh, Digo, ahora vamos a hablar de Defenso Padre de Valdés, pero digo, por algo vos titulaste negrismo, vanguardia y folclore. Y Defenso Padre de Valdés era por un lado este un escritor que, que tenía recursos de vanguardia, pero es de los primeros que toma el, el, el tema del negro a nivel cultural aquí en Uruguay. Y en una época, digamos, del centenario 1930, donde el, el discurso oficial era que somos todos europeos, somos todos blancos, o prácticamente no hay negros, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, es Perea Valdés el fundador de los estudios afro -uruguayos. También esa es la otra. Uno encuentra, se encuentra con el nombre de Perea Valdés en la bibliografía sobre poesía de los 20, y también en la bibliografía de historiadores y de antropólogos sobre el tema afro-rioplatense afro en general, sí. siempre aparece Perea Valdés. Pero nunca, no había un estudio sobre su obra, sino que aparece como bueno el que fundó esta línea de estudios, ¿no? Sin tener formación, porque en verdad era un abogado y profesor de literatura y empezó a estudiar temas de antropología afro rioplatense de manera intuitiva. ¿no? ¿Y por qué te interesó a vos? Bueno, mi, mi Buena interés. Buena pregunta. <laughs> sí, ya a esta altura habría que reconstruirlo. Pero no, mi interés inicial estaba en la relación entre las vanguardias y la cultura popular Ajá. en América Latina en general de forma más amplia. Eh, porque justamente uno de los rasgos de las vanguardias latinoamericanas, incluso a diferencia de las europeas, es que trabajan sobre sus, las culturas populares de cada país, eh, muchas veces para desafiar a la, a la ciudad letrada más clásica a través de exacto, incorporando la oralidad en algunos casos o incorporando eh, productos culturales que eran despreciados, digamos, y ¿no? eh, por ejemplo en Brasil eso es claro, no, en Brasil digamos con la antropofagia cultural digamos esa, no, digamos el canibalismo ese de tratar de Poner cosas que eh, no son eh, de alta cultura, digamos, ¿no? Ah, ahí está, exactamente. Mm. Eh, el caso también muy conocido del muralismo mexicano, ¿no? Que ah, también están empezando claro. a trabajar con, con técnicas incluso como de iconografía indígena, ¿no? Y, pero a su vez utilizando las técnicas de la vanguardia europea, del cubista, expresionista, ¿no? Claro, claro. Entonces, mi eje de interés inicial era ese. Bueno, de qué manera las vanguardias latinoamericanas trabajaron sobre lo popular y cómo transformaron la percepción que había mm. sobre lo popular en sus, en sus países, ¿no? Y en el caso uruguayo parecía no haber nada de eso, ¿no? Porque la lectura que hacemos de las vanguardias es otra. Bueno, aquí en Uruguay, digo, corregime si también estoy equivocado, pero en su momento se decía como que aquí no hubo vanguardia, sí, ¿no? O sea, exacto. que no tuvo fuerza, salvo un poeta con dos libros, que era Alfredo Mario Ferreiro, sí, sí. Y, y, y uno con un solo libro, que era Ricardo Gareth, y ya sí. se te dijo, o sea, que uno, como que no había llegado aquí, ¿no? Exactamente. Esa es una idea muy establecida. ¿Vos Hablaba a veces de la tibieza de las vanguardias uruguayas, como decir, bueno... Eh, a veces incluso he explicado razones bastante lógicas por la fuerza que tenía el vallismo como institucionalidad, incluso en la cultura, en el sentido de que casi como una especie de anestesia contra cualquier proyecto radical, si en realidad lo que vos decías, uh -huh. todos estaban vinculados al, al Estado uh -huh. o a instituciones culturales muchas veces financiadas por el uh -huh. Estado, entonces no tuvieron la radicalidad que tuvieron en otros contextos. ¿no? Eh, pero sin embargo sí han aparecido, sobre todo el, Pablo Roque es quien más ha estudiado uh -huh. las vanguardias en Uruguay y, y ver que, que efectivamente existió un circuito vanguardista pero que fue como silenciado por perdón que te interrumpa sí, sí. o digamos o fue más, más que silenciado no como sentenciado por por ejemplo Ángel Rama, mi Rodríguez Monegal, por la crítica del 45, José Pedro Díaz este que dijeron por ejemplo ta laudaron entre todos mira aquí no hubo una gran o lo que hubo eran reflejos copias eh, sí. resonancias mínimas aparte Ahí también hay un problema casi de autoestima, ¿no? Que los uruguayos somos tan pocos, somos tan chiquitos, que, que en realidad quizás hacer un surrealismo y le salió esto, por ejemplo, ¿no? Y, este, y vos decís, con respecto del defonso Pereira Valdés, que hubo una, una frase sola de Ángel Rama. Lapidaria. Que para mí cifró la lectura que, que doy y, y que fue clave en la descanonización de Pereira Valdés. Porque lo que él dice es en un ensayo. Lo dice el pasar ¿no? no estudió la obra de Pereda Valdés no. pero lo dice el pasar y dice bueno Pereda Valdés descubrió que había negros en América Latina leyendo a Polinar ¿no? uh -huh. claro de, leyendo a un poeta francés que precisamente en Francia se había reivindicado de alguna forma también con esos gestos vanguardistas este a lo negro digamos él Creyó, en la, la versión de Ángel Rama, ¿no? Sí. Que era un gesto de modernidad, que era un gesto de vanguardia, hablar de negros. entonces ahí descubrió los negros que había en Uruguay, digamos. Eso es una frase como al pasar. Yo lo que te diría también, digo, en la reflexión, porque hace muy poquito, hace una semana y media, estuve hablando también con Pablo Tiago Roca, ahora lo, se los comento, es que, por un lado, cierto, está esa frase de Ángel Rama que decís vos como que lapidó, digamos, sí, ¿no? Sí. O sea, que en realidad. Eh, y Lefonso Pereira Valdés no estaba tan interesado en los negros como en un ser moderno, por ejemplo, para ser moderno. Sí. Por lo tanto, si su interés no es sincero, ¿para qué vamos a darle bolilla a esto que es un gesto, no? Sí. El, el tema es que después que escribe eso Ángel Rama, todo el mundo, no hubo nadie que lo contradijera o pensara otra cosa. No, no, no. Creo que incluso la gente que ha estudiado Pereira Valdés después, más o menos sostiene la misma idea, como que, bueno, su interés por el tema negro fue un exotismo, quería estar a la moda de lo que se hacía en París, o quería incluso ser visible para los otros vanguardistas mostrando cuán moderno era, ¿no? O, o que, digamos, frente a los vanguardistas porteños, decimos, bueno, nosotros tenemos negros, mira, somos parecidos a la Francia, en fin, tenemos algo más que ustedes no tienen, por ejemplo, en fin. Eh, eh, simplemente comentarte que mmm, con Pablo Tiago Roca estuvo aquí hablando del último libro de cuentos que salió inédito de de Pedro Figu de, de Figari ¿sí? de Figari y este y él dijo lo mismo dijo que había una había se había establecido Ángel Rama había escrito que había un, el único cuento publicado por Figari en vida había sido escrito en francés publicado eh, publicado en Francia perdón y que se había perdido el original castellano que había que en algún día algún momento habría que retraducirlo no y bueno, ellos estuvieron buscando y en el propio archivo, en el propio, encontraron el original en castellano. ¿no? Pero lo encontraron ahora. Claro. O, sea, o sea, eso pasó en el año 60 y, y Ángel Rama se podría uh, equivocar o podrían no haberlo visto o podría haber escrito eso. El tema que nadie hubo en estos 50 años, que fue, en el caso de todo, fue Juan Juan Manuel Sánchez Puntigliano y, bueno, y Pablo Thiago Roca, fueron... Y encontraron el, el original eh, castellano, y de hecho se, se va a publicar. ¿no? Entonces, eh, digo, no es solamente que lo hayan dicho Fulanito o Menganito, ¿no? sino como que hubo como un acatamiento, ¿no Sí, sé. sin duda. Incluso creo que. El, 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 yo lo posito Rama porque lo dice con mucha fuerza, mm. digamos, ¿no? Pero en realidad Rama, bueno, él no estudió a Perea Valdés, pero es un, ha sido de los que más ha contribuido a tratar de realmente comprender las literaturas latinoamericanas en, en su diálogo con la sociedad. Claro. Pero en el caso de Perea Valdés parece. Leerlo de esta manera tan superficial y, y, y perderse de vista otras cosas que estaban pasando en torno a Pereda Valdés uh -huh. y que no eran simplemente la apropiación exótica como, como lo que podía ser la vanguardia en París. ¿no? Uh -huh. Muy bien, vamos a hacer una pausa y a la vuelta sí vamos a hablar cuáles fueron realmente los aportes de El Defonso Pereda de Valdés, obviamente, y, y, y en qué contexto se da, por ejemplo, simplemente un, una, un anuncio. Me sorprendió saber que El Defonso Pereda de Valdés se adelantó a, digamos, a llevar a los este, negros en la literatura a, por ejemplo, a Nicolás Guillén. Nada menos que Nicolás Guillén. Después de la pausa, seguimos, amigos. Estamos conversando con Rodrigo Viqueira aquí en la máquina de pensar. Amigos, continuamos en la máquina de pensar. Estamos conversando con Rodrigo Viqueira. Él es el autor de Negrismo, Vanguardia y Folclore. Es un libro que acaba de salir por Rebeca Linke de Editoras y que se va a presentar en la Biblioteca Nacional el próximo 12 de agosto a las horas, a las 19, 19.30. 19, 19.30 sí. horas. ¿no? Vas a estar ahí, con, entre otros con Alejandro Gortázar, sí. que es este, que es alguien que también ha trabajado el tema de la negritud, en el caso de el, este profe, este escritor de Jacinto Ventura, Jacinto Molina, Ventura, sí. Jacinto Ventura, Jacinto Vélez, a decir, Jacinto <laughs> Ventura, que es este un escritor también que no era muy conocido. No, bueno, exacto la Alejandro es como prácticamente el, de los pocos que ha trabajado sobre el tema de etnicidad en el Tetru Uruguaya, por eso me parecía importante y el diálogo con él siempre ha sido valioso. Y ahora, con lo que vos mencionabas antes de que es un tema poco visible en el teatro Uruguaya, hay un artículo de, de Alejandro que, que yo cito que tiene un nombre que se llama ¿De qué color es la literatura blanca uruguaya? ¿no? Como, ah, perfecto. Sí, eso, sí, el caballo blanco de Napoleón. sí, claro, sí, sí, sí. Resume sí, sí, bastante sí, sí. esta cuestión de que la literatura uruguaya fue, tenía color, digamos. Es decir, como se entendía que era la representación de una élite y esa élite se autoconcebía como blanca y como parte de una nación blanca, se suponía que la literatura tenía que ser igual y eso llevó a invisibilizar a, a muchos escritores afro que hay desde el siglo XIX y al mismo tiempo, y eso es lo que yo propongo acá, eh, también invisibilizar o a, o a leer de una manera errónea lo que estaba haciendo Pereda Valdés, digamos, ¿no? uh -huh. como lo que te decía antes, pensar que si un escritor uruguayo estaba escribiendo sobre los negros solo podía ser por imitación uh -huh. de la vanguardia francesa o de Apoliner, ¿no? Bueno, hubo, una, hubo varias reacciones cuando Ildefonso Pereda Valdés saca este primer libro de poemas que tiene dos poemas, pero ¿cómo se llama? De los negros. La guitarra de los negros. La guitarra de los negros. Que no es íntegramente sobre negros Pero tiene dos poemas este Que son, bueno, está, le dan el título Y lo primero que se dijo era Bueno, por un lado, digamos La, la versión posterior de Ángel Ramas Que es que para, se hacía, digamos El moderno tipo Apollinaire Para la época, francés Y sacaba el tema de la negritud Pero en ese momento Alguien, amigos de él eh, Lo que dijeron le dijeron a defensor Pereira Valdés Es que estaba siguiendo a Figari porque sí. Figari también había este, traído por primera vez a los negros en primer plano, digamos, en sus pinturas. Sí, exactamente. La figura de Figari es muy influyente y es lo que genera que si bien en Uruguay no hubo como en Cuba o en, bueno, en países caribeños, o todo un movimiento negrista. Sí, hay, hubo algunos como algunas expresiones en música, eh, bueno, en pintura y en literatura muy vinculadas a Figari. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y en este caso Figari también apoyó a defonso Pereda Valdés, digamos. Ahora. Te puedo hacer una pregunta, ¿Qué, ¿cuál sería la importancia? Porque digamos, eh, hay antecedentes en la literatura uruguaya, vos los planteas aquí obviamente en este estudio, que eh, hablan donde se aparecen negros en la literatura y, y bueno, entre otras cosas está Acuña de Figueroa nada menos, ¿no? Pero ¿cuál sería la importancia de que en el siglo XX, eh, en la primera, digamos, los primeros 1926 aproximadamente, ¿no? Y este, el sí. Defonso Pereira Valdés haya trabajado sobre eh, esa, esa digamos este esa figura no sé digamos no sé cómo decirlo porque hablas de negrismo negros sí. negritud sí bueno eh el impulso viene de las vanguardias del siglo XX, ¿no? Sobre todo si uno piensa en la pintura de, de Picasso, o de los pintores de algunos del expresionismo también, que empiezan a interesarse por o las máscaras africanas, Ajá, o las el formas... arte africano. Ahí está, ¿no? Es un descubrimiento que hace la vanguardia francesa del arte africano, usado como de forma inspiracional. No les interesa realmente el problema colonial ni las uh -huh. culturas africanas realmente, ¿no? Ah, perdón, porque un, un detalle: Picasso y todos estos este, grandes pintores. Eh, fue, iban a museos que ya existían en Francia, o sea, esas máscaras ya estaban, en fin, no sé qué, no sé cuánto, pero lo que hubo es como un revival, como dijeron, está, esto me sirve para. Eh, para mi obra, digamos, para absorberlo estéticamente, artísticamente. Exacto, ¿no? Y en ese caso sí era una forma de desafiar al arte occidental clásico, ¿no? Como decir, bueno, incluso el propio Picasso dice: estas máscaras africanas son más bellas que la victoria de Samotracia. Claro, claro. Son frases así como aquella de la Marinetti: es mejor un avión, un tren, a todo lo que da, que la victoria de Samotracia. Siempre eran todos mejores que la victoria de Samotracia. Exacto. Pero son frases como decir, para sacarlos de la centralidad greco romana, occidental, al que estamos todos. Exactamente. Estábamos. Pero luego eso coincide con, con otro cambio muy fuerte, con movimientos panafricanistas que empiezan a pasar, ahí sí ya liderados por intelectuales negros, en africanos o estadounidenses, que bueno, ahí se dan los primeros congresos panafricanistas, que ya están, que en parte utilizan esta legitimación que les da el arte, porque claro. obviamente tiene un prestigio. En el arte? Es eso ¿eh? eso es el 10 y los 20 ah, también. también igual, sí. perfecto. Y luego tiene un momento muy fuerte con la, lo que se llama el movimiento de la negritud de, uh -huh. de Messerschmitt. Eh, en y, y de Leopoldo Senghor también, ahí está, ¿no? Exactamente, ¿no? De Leopoldo Senghor que en París mismo, pero siendo proveniendo de las colonias, o caribeñas o africanas, uh -huh. eh, comienzan a reivindicar ahí sí la negritud como un valor político ya, ¿no? Uh -huh. Pero ellos mismos, el propio MSC reconoce que su valoración de la identidad africana nunca hubiera existido sin las vanguardias del siglo XX, ah, que son las que ponen eso en una nueva visibilidad, le dan como un capital simbólico, diríamos. Claro, algo, ¿no? claro, claro. Bueno, ellos se sienten, aparte, como negros, se sienten, eh, eh, digamos, también no sé si legitimados, pero avalados, digamos, desde el punto de vista cultural, para generar esa corriente cultural, ¿no? En el caso de Leopoldo Senghor, también llegó a ser presidente de Senegal, en sí, fin, sí. El periodo, digamos, a, hasta a nivel político, digamos, ¿no? Exacto. Ahora, eso estaba ocurriendo en Europa, en 1920 10 y 20, ¿no? Y aquí. Bueno, te, también sería importante eh, agregar a, a esto que decíamos, la, el peso que tiene, y eso es, lo, lo trabajo un poco en el libro, la cultura de masas también de la época, sobre todo la, la cultura de masas que empieza a traer la radio, la industria del disco uh -huh. o el cine. Eh, es la época de auge del jazz en todo ah, el claro, mundo. Claro, ¿no? sí, sí, y de las, algunas películas que incluían protagonistas negros, algunos ni siquiera con actores negros, sino con, con black facing, unos uh -huh. pint, blancos pintados de negro. Uh -huh. Pero, Perdón, era el momento de Josephine Baker, exacto, por ¿no? ejemplo. ¿no? Una figura que pasó clave, por aquí y ¿no? que fue impresionante. ¿no? Exactamente. Entonces, todo ese contexto genera que acá también haya un impulso muy fuerte. Que en el, en el caso del arte viene de Figari y luego de, de Pereda Valdés, pero que también se corresponde con un momento eh, de lo que se llama en Época de Oro del movimiento político afro-uruguayo. Que ese es un asunto que no estaba muy explorado, justamente. Bueno, ¿qué estaba pasando? Con los intelectuales negros en ese momento eh, en, en Uruguay. Digamos, ¿no? Y es de hecho el momento que se considera como la época de oro, porque hay bueno, algunas publicaciones como La Vanguardia y Nuestra Raza, que son publicaciones eh, de muy fuertes, no solo en cuanto al nivel de radicalidad que tienen, de denuncia del racismo en Uruguay o de, de reivindicación de la identidad afro-uruguaya. Eh, sino que también reúnen a varios intelectuales que están produciendo literatura y que están produciendo periodismo en, en esa revista. ¿no? no necesariamente todos negros. Sí, en ese caso sí, todos. Ah, eh, Pero Ildefonso Valdés también publica ahí, ¿no? Exacto. No? Y esa ese es parte de lo que me refería antes. de como todo eso se les escapa a la crítica de Ajá. la época. Sí, ¿no? sí, sí. Incluso creo que después hay una fundación, no sé, no estoy seguro, de un partido negro. Sí. Hay una, una idea de un partido negro. Exactamente, ¿no? Y Pereira Valdez está muy cercano a todos uh -huh. esos líderes afro-uruguayos que fundan el partido Doctor Negro. Uh -huh. Y, por ejemplo. Para, para poner un ejemplo que muestra la cercanía de Pereira Valdés, en, en esas publicaciones, tanto La Vanguardia como Nuestra Raza, tienen una sección de sociales, siempre muy importante, para crear un sentido de, de comunidad. Y ahí sí. aparecen las noticias internas: no sé, tal persona salvó un examen, tal, los otros se casaron. Eh, y son siempre noticias de la comunidad afromontevideana, uh -huh. ¿no? a veces un poco del interior, pero sobre todo afro-montevideana. Y ahí, por ejemplo, aparecen noticias de Pereira Valdés celebrando con, cuando se casa ¿no? en, en los años 30. O sea, lo, como integrado a la comunidad afro-uruguaya. Exactamente, digamos, ¿no? muy cercano a, a, a. por lo menos a ese núcleo que tampoco es. y ahí es parte también de lo que discuto en el libro. No, no es tampoco las masas afro-uruguayas, sino que son un grupo intelectual obvio 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 tiene que ser una cierta élite digamos este digamos negra aquí en Uruguay que quería precisamente eh, darle una identidad sí. a algo que estaba invisibilizado ¿no? exactamente ¿no? ¿No? y pero Valdés le sirve para eso también digamos, uh -huh. ¿no? hay un detalle que lo pones en el libro que me sorprendió digo obviamente que no tenía ni idea es de, de que del carnaval y bueno del candombe en fin todo esto todo que un proceso que que se, en su momento se se terminó en el siglo XIX y que como que después se reinventó. Sí, claro, porque bueno el, el, el candombe en su sentido, mm. digamos, primero de, desapareció cuando, el, el, cuando el que se incorpora al carnaval oficial civilizado de a finales del siglo XIX. ¿no? En todo mm. caso, el, el candombe que se practicaba en, en las salas de nación o que se practicaba en, durante la colonia eh, se transforma, incorpora elementos de las músicas europeas uh -huh. e incluso, como, como decía, se incorpora hasta en, en qué momento del año se practica dentro del carnaval que regula el Estado a fines del siglo XIX. ¿no? Uh -huh. Y eso hace que, por ejemplo, Pereda Valdés eh, le da muy poca eh, muy poca importancia al candombe en sus estudios antropológicos, uh -huh. probablemente por considerarlo algo ya transculturado, ya claro. transformado por los blancos. Demasiado asimilado, no... claro. Sí, uh -huh. exacto. ¿no? Ahora, él, él este, digamos... Por un lado eh, tenía esa reivindicación, pero por otro lado también hacía eh, poesía con el tema de los negros y, y con recursos. Eh, bueno, vos pones algunos ejemplos. Yo, claro, me hubiera gustado leer mucho más de Alfredo <laughs> Pérez Valdés, no digo esto estaría bárbaro para, para tener un, un anexo de este libro, ¿no? Sí, ¿no? Con, de, con, un, con todas las poesías de, 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 de Pérez Valdés. Sobre todo, ¿sabes para qué también para para ver eh, el nivel? estético también, ¿no? Que uno puede verlo ahora, ¿no? Por ejemplo, pone eso a otro, otro escritor que yo no sabía que existía, que debe ser pariente de Welker. Ah, sí. Que debe ser pariente de Roberto Chavarra en Welker, porque Roberto Chavarren en su segundo apellido es Welker, es ¿no? Debe ser. Puede ser, no lo sé. No lo no. De, debe ser, sí. Este, y digamos, y yo leyendo esos poemas, este Obviamente me gustaron más los de defonso pereda que los de Welker, <laughs> obviamente, por ejemplo, ¿no? Te digo, sí. digo pero digo lecturas que hace uno personal, ¿no? sí, bueno, el caso de Pereda Valdés es, 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 de los pocos poetas de esta época que no ha sido reeditado, digamos, ¿no? Sí. Eh, se ha editado de todos, incluso, bueno, de Alfredo Mario Ferrayo se han reeditado los dos libros. En, sí. eh, de Ricardo Barret también Paracaídas, este. uh -huh. ¿no? Palacio Salvo, uh -huh. eh, de Parra del Riego también. Uh -huh. eh, y sin embargo, obra de Pereda Valdés no ha vuelto a ser reeditada. ¿no? Lo cual es llamativo Sí, 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 no hay como interés O quizás, yo creo que está como en ese grupo De nativistas, viste que los nativistas No, no han sido reeditados Ninguno, no, digamos, no sé por qué digamos Pero no No, no los conozco tanto Fernández Silva sí, Valdez, Valdez sí, claramente Porque tuvo mucha presencia sí. digamos En la escuela, digamos En sí. ¿no? los textos escolares Exacto, oficial totalmente eh, Totalmente oficial y, y, y vos también mencionas eh, por un lado, la parte de, de poética no te metes en la parte de la caridad entonces, esto que te, te estoy preguntando. Eh, ¿En qué sentido? Y bueno, ¿qué te parece como poeta? Bueno, no es de mis poetas preferidos de los 20. <laughs> ¿Cuál es tu poeta preferido de los 20, por ejemplo, que, que te gusten, digamos? Uruguayos, sí. O... Bueno, eh, creo que la obra de Alfredo María Ferreiro eh, ah, sí, sí, hoy, sí. hoy resulta de más atractiva que la de Pereira Valdés, uh -huh, digamos. Uh -huh. eh, no y hay otros poetas digamos sí. este Emilio Oribe por ejemplo para mí es un sí. poeta muy muy bueno o, algún, o tiene partes muy muy interesantes digamos no exacto un bueno, gran poeta sí. pero más allá de la calidad, digamos, creo que a mí lo que me interesa de Pereira Valdés, y, y quizás eso vuelve a la pregunta inicial sobre los estudios culturales, eh, no es solo hacer un juicio estético sobre su obra, que, que en parte se hace, sino también pensar qué significaba socialmente su obra, culturalmente su obra, qué estaba haciendo con su obra Perea Valdés, cómo estaba in interviniendo en el campo cultural uruguayo. ¿no? Claro, claro, claro. Hay un detalle también que vos decís, que como que fue el primero también, que lo pone a los negros como otro, digamos, ¿no? O sea, no eh, imita sus voces no las suplanta, no las parodia, pero tampoco las eh, digamos la vuelve superheroicas, ¿no? no este, yo leyendo esto me acordaba de, de un famoso, un tipo que es brillante que es Todorov no que Todorov dice en un momento, hablando de los de los conquistadores cuando vienen los indios, ¿no? que, que cada vez que vos tratás de inferior a alguien, lo eliminás, digamos, ¿no? lo sí. estás eliminando, ¿no? Pero cuando lo tratás de idealizar y de superior también lo estás eliminando, <laughs> sí, ¿no? Exacto. Porque son tan buenos, saben tanto, estos indios tienen tanta sabiduría, son tan extraordinarios, o sea, no son como nosotros y los estás, de alguna forma, también eliminando. Exacto, ¿no? Sí, en el caso de Pereira Valdés hay diferencia de la, la línea más común del negrismo latinoamericano, que es eh, imitar la forma de hablar de, de, uh -huh. de los negros, ¿no? Una supuesta forma de hablar de los negros. E incluso del antecedente uruguayo, que era la cuñada de Figueroa, las canciones de negro de la cuñada de Figueroa, eh, imitan el habla vocal ¿no? de los de los esclavos. Eh, en el caso de Perea Valdés nunca hace eso, lo cual es interesante. Si sí utiliza onomatopeyas reproduciendo el sonido de, de los tambores, pero no aparece, se, no intenta hablar por en lugar del de negro uh -huh. o hacer hablar al personaje dentro de sus poemas. Vos escribís también un momento Brocotó chas chas. Sí. y que, que eso viene es una onomatopeya pero no, porque le estaban pegando los no, negros ¿entendido o no, no, no? es un poema de Welker, de en, Welker. El, claro, ah. en el de Pereira Valdés es el, el, el sonido de los tambores ajá, digamos, ajá. ¿no? En el, de, en el de Welker están como le están pegando, digamos, sí. no es solo porque están. Sí, une metafóricamente los dos golpes. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos, y después de la pausa seguimos conversando con Rodrigo Viqueira en torno a negrismo, vanguardia y folclore. Y sería interesante saber, eh, desde el punto de vista ahora, actual, cómo también ven este la comunidad afro uruguaya esta figura del Defonso Pérez de Valdés, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué visión tiene? Pero esto después de la pausa, amigos, seguimos aquí por Radio Uruguay. Este piano que estamos escuchando es una pieza de Felizberto Hernández que se llama Negros y que está tocada por eh, Sergio Elena, que es su, su nieto, uno de los nietos de Felizberto Hernández. Obviamente lo pusimos porque también eh, Felizberto es un escritor, pero también es un músico, y en los años 40 eh, hizo una serie de composiciones eh, que son bastante breves. Esto en realidad le, le comimos un, un minuto y medio, pero ya estaba por terminar. Y es una forma también de decir que bueno, este hay el tema de los negros. Eh, estaba este, de alguna forma en, presente, ¿no? de alguna forma, ¿no? este, tomando algunas cosas. La pregunta que te dejé en, en el bloque anterior, en Rodrigo Viqueira, es cómo ve la comunidad afro uruguaya actualmente de Alfonso Pérez Valdés, porque vos acá eh, citás eh, artículos y una entrevista que le hacen en el año ochenta y pico no, sí. ¿no? este ochenta y algo así en ¿no? la revista Mundo Afro uh -huh. donde él eh, está hablando y dice que él hizo una cruzada por los negros no o, o para los negros y bueno es un poco vos lo eh, digamos lo, lo matizás también ¿no? Sí, claro, porque desde perspectivas actuales, incluso los poemas y hasta los ensayos antropológicos de Pereda tienen juicios que hoy nos parecen racistas o, o que esencializan al negro, no Él le atribuye... Claro, estamos pensando que es alguien en los años 20 y 30, ¿no? Que sí, que... sí, sí, hay que... Pero por ejemplo, los años 20 y 30 el concepto de raza se mantenía. Exacto, es ¿no? muy fuerte. Y, este, y hay escritos, yo hace poco leí de, por ejemplo, este mexicano, uy, ahora se me va ahí, bueno, no importa. Después te digo cuál es <laughs> este que lo pone Gerardo Caetano en el, el libro La República Ballista y él habla de la raza latinoamericana todo el tiempo, ah, claro. todo el tiempo la raza hispanoamericana y vasconcelos, vasconcelos, exacto, vasconcelos claro. y suena, claro, suena, está hablando de de Uruguay, está haciendo un análisis bueno, interesante, digamos del año 29, 30, pero queda muy mal escuchar eh, un tipo que diga siempre está hablando de la raza y que los conces no lo, lo, y cuando decís esencializan, ¿qué quiere decir? En el sentido de que en la mirada de de Valdés, eh, él le atribuye a, a, a los afrodescendientes, sean de cualquier lugar que sea, prácticamente rasgos psicológicos unitarios. Eh, es la época también de que se todas las teorías sobre la psicología de masas y la psicología de los, distintos, la psicología de los pueblos primitivos, ¿no? que la antropología manejaba en la época. Entonces de Valdés eh, está muy influenciado por esa visión y les atribuye una especie de primitivismo esencial a los afrodescendientes. Tanto da que sean afrodescendientes burgueses en Río de Janeiro como, como hablando de la esclavitud en el siglo XVIII. Es decir, es como que a, a eso me refiero con esencialismo. Uh -huh. Se atribuye una misma identidad. Una, a una misma, digamos, más que esencia, una misma identidad. Como que todos tuvieran, digamos, lo mismo. Este, uh, uh, ¿Qué tiene que ver con esto? Vos, eh, en, en tu libro decís en un momento, en consecuencia de los países americanos, en los que se manifestó y concibió como negrismo, ¿no? O sea, digamos, eh, esta corriente, el negrismo que son los países de las Antillas, o sea, Caribe, en menor grado Brasil, que ya sabemos que Brasil digo, es el tema negro, y Uruguay, solamente esos tres pones. ¿En toda América? No, eh, hubo también algunas manifestaciones en, en Colombia, en Ecuador, pero no movimientos negristas tan, tan fuertes como los que se dan en esos países, digamos, ¿no? o tantas manifestaciones en varios artistas. ¿no? En el caso uruguayo, y eso es lo que, lo que investigo, es que está, la, bueno, los que decíamos de Figari, algunos otros poetas y músicos y Pereda Valdés, no llegan a formar un movimiento negrista, eh, pero sí de alguna manera están, eh, digamos, desarrollando un movimiento conectado con todas esas manifestaciones internacionales. ¿no? O sea que, como decís, que tenés este aquí en Uruguay, si bien no hubo una gran corriente negrista o no hubo una corriente negrista, hay, digamos, densidad cultural de producción creativa en, en torno a este tema, que, digamos, destaca por. Sobre todo, por ejemplo, no sé, Colombia, claro, hay, porque hay otros países que tienen negros, sí, ¿no? Hay sí. muchos, Venezuela, en sí. fin, ¿no? Yo, Perú. Me Perú también, ¿no? no sé. Sí. Eh, creo que en otros países también los debates identitarios iban por otros lados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los países andinos, la, la fuerza que tiene el indigenismo en la época eh, tapa cualquier posibilidad de que emerjan identidades afro, ¿no? Creo que en el caso de Perea Valdés, lo, lo que diferencia tanto de Figar, incluso, como de los poetas negristas como Guillén, ¿no?, o Palés Matos, por un lado, es que él está en contacto con la comunidad afro-uruguaya y que publica en, las, en los diarios de la comunidad afro. ¿Y Nicolás afro Guillén no, por ejemplo? No tanto, no. Si bien él es serio? mulato, eh, no está tan conectado eh, directamente como está Pérez de Valdés. ¿no? Sorprendente. O sea que Pérez Valdés estaba más comunicado comunicado con la comunidad afro, digamos, negra, que Nicolás Guillén allá en Cuba. Sí. Sorprendente. Es ¿no? paradójico porque Guillén tiene no, que uno ¿no? no tiene, digamos. Porque, claro. claro, uno es negro, el otro no es negro, o sí. mulato, en fin, y. Sí, probablemente tenía que ver con el ambiente uruguayo que era muy pequeño y entonces era muy esas conexiones entre claro. distintas zonas del campo intelectual se, se dan con más sí. facilidad no eh, y Pereira Valdés además es de los, el único poeta de estos negristas que mencionaba que da un paso hacia la, hacia fundar los estudios antropológicos digamos no que en un momento deja de escribir poesía sobre los negros porque además no continúa eso y empieza a, a, a ensayar realmente o sea, se lo toma en serio y tema a reflexionar y a dar de nuevo densidad masa crítica a un tema que eh, digamos que o no existía o se payaba y nada más exacto no existían ¿no? estudios uh -huh. culturales sobre sobre los negros en Uruguay Pereda es el que el que da esos estanteos todos sus, sus visiones hoy han sido bastante superadas pero porque estaba escribiendo sobre sobre la nada en el sentido de que no existían ni formación en antropología que no existía en Uruguay eh, ni tampoco estudios previos en los que basarse como así existían en Cuba o en Brasil ¿no? uh -huh. y en el caso digamos de Pereda Valdés de decir que también estuvo vinculado con eh, a nivel político con el Partido Nacional y, este, ¿Y la comunidad afro uruguaya estuvo vinculada con el Partido Nacional? No bueno, te pregunto, ¿no, no, me no, no sé. Sí, no, el Porque vínculo. Bueno, el vínculo de Pereira con el Partido Nacional fue sobre todo en, en su juventud, uh -huh. en torno a bueno, 21, 22 años, uh -huh. fue diputado departamental. Eh, y en realidad la, la comunidad negra de la época estaba vinculada con los dos partidos tradicionales y hasta que fundan ese partido, el Partido Autóctono Negro. ¿no? El PAN. El PAN, exactamente. Uh -huh. Pero en ese momento coinciden, y eso también es una coincidencia ideológicamente, es un momento en el que Pereda Valdés eh, se acerca al Partido Comunista Uruguayo y empieza, incluso en su obra aparecen visiones marxistas. ¿no? Oh, y por la misma época el movimiento afro también tiene ciertas cercanías al Partido Socialista. Uno de, su, de sus líderes claves, que es Salvador Bettervide, un abogado afro-Uruguayo era muy cercano a, a Grauert y, a, y al sector más de izquierda dentro del vallismo, ¿no? y también el Partido Socialista después. Vos, digamos, para resumir, digamos siendo un resumen muy, muy grande, ponés que eh, Pereda Valdés estuvo en este tema, en el tema del negrismo, negritud, en el tema negro en la cultura, no, en la literatura, en los estudios, no, porque digo, el tema es eh, no solamente pensar las cuestiones como políticamente, no, o sea, se, visi visi se visibilizan si yo eh, hago una campaña política, no, el tema es que hay que darle eh, entidad y densidad cultural, no, o sea, hay que producir intelectualmente en torno a ese tema. Y bueno, vos pones que que fue precedido por Figari. Y continuado décadas después por otros estudiosos como Lauro Ayestarán. ¿no? Pero que el trabajo de Pereda Valdés fue clave para que la cultura afro fuera percibida como parte del folclore nacional. porque qué se, se, se ponían el zapato? Daniel? Sí, eso es, es bastante importante. Porque en realidad el rol más importante de Pereda, que es el que yo descubrí en, digamos, en el archivo, porque uh -huh. si no, uno no lo ve en la literatura, es el rol como mediador. Eh, mediador cultural, cuando uno ve las cartas, por ejemplo, de Perea Valdés, encuentra que él estaba conectando a los escritores afro-uruguayos que no tenían mucho acceso a, a, a otros escritores con, con Guillem, por ejemplo, claro. con Langston Hughes, que era una figura en la época ya internacional. Él, internacional, claro, internacional claro, ¿no? sí, sí. E incluso él con, eh, se publica una antología que la publica Nancy Cunard, que era una, una escritora inglesa de la época, eh, una antología sobre las culturas eh, negras de todo el mundo. Y Perea Valdés hace que dos escritores afro-uruguayos publiquen en, ahí. Yeah. Entonces, el rol de Pereira Valdés, que me, a mí me parecía también más interesante, esas son esas intervenciones culturales, cómo él estaba operando con distintas zonas de, de, del campo cultural. Y quiere decir que tenía reconocimiento internacional. Sí, ¿no? exacto. ¿no? Pero lo interesante, por ejemplo, es que en esa antología de, del año 34, la parte del negro en Uruguay él no la escribe, sino que se la da, permite que la escriben escritores afro-uruguayos. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Y bueno, hay que decir también que hizo una antología de la poesía moderna uruguaya y que esa fuera que tuvo palabras de Borges, ¿no? Sí, también. ¿no? Este, sí, eso es algo también interesante. Digamos, sí. ¿no? Se habla de que alguien que está eh, no solo como poeta, sino como decís vos, ¿no? como mediador o como, este, como crítico, ¿no? como investigador. E y en otro momento, en un segundo momento, hablas de reconocimiento. Est ahora estoy hablando del tema negro, digamos también, y de la, la publicación del ensayo de Pérez Valdés por parte del Estado. ¿no? Un, 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 y un segundo momento de reconocimiento se dio en 1956, cuando la intendencia de Montevideo oficializó el desfile de llamadas. Potenciando la nacionalización del candombe. Sí, esos años, por eso lo que, lo que decían esos años coincide, por un lado, la moda internacional o el, la emergencia de discursos internacionales sobre el tema negro, el negrismo de Pereira Valdés y con la TCT de Figari, y a su, al mismo tiempo la fuerza que tiene el propio movimiento afro-uruguayo en la época organizado. Y eso hace que den ciertas negociaciones simbólicas con el Estado. La, la obra mediadora de Pérez es clave porque justamente el Estado le publica un libro sobre cultura afro que es de los primeros reconocimientos que el Estado le da a la ¿Y de comunidad. ¿De qué año es ese libro? Ese es del 41. El 41. Y en, también en la primera mitad de los 40 se da, se, el Estado instala la, la escultura de encina que está en la Plaza, en la plaza de la Bandera. Uh -huh. Y en el 56 se da toda la negociación con oficializar el desfile de llamadas. Entonces, son años en los que se están negociando el lugar que ocupan los afro-uruguayos dentro de la nación uruguaya. ¿no? Porque en 1930, cuando se da digamos el centenario, ahí era todo blanco, digamos. Sí. ¿no? Ahí no había forma de entrar, era blanco. Y pese a que Ildefonso Pereira Valdés está en esa generación, la generación de 30. Exacto, ¿no? incluso peor todavía. Porque Pero, perdón, el... eso es lo que le da más mérito a Ildefonso Pereira Valdés para en el contexto en el que estaba, este, cortarse solo, digamos, de impulsar algo que eh, nadie es, podía pensar siquiera, ¿no? imaginar. Exacto, esa es parte de la radicalidad ¿no? de lo que estaba haciendo Pérez. Usted decía por ejemplo con los festejos del centenario el Estado manda a construir estatuas para los distintos ¿no? pobladores del Uruguay, y ahí está la estatua del inmigrante italiano, la estatua de la maestra, y la de, la de los negros es una estatua que la hace Beloni, que está hoy en la Plaza, en la plaza Viera, en Positos, uh -huh. de el negro guatero, uh -huh. y además Beloni reproduce al negro recolector de excrementos. Sí, sí. lo cual da una imagen de cómo el Estado uruguayo estaba realmente relacionándose con uno de sus grupos minoritarios. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Y todo eso va cambiando como producto de la obra antropológica de Pereda, eh, que, que va generando un cambio simbólico, y del propio movimiento negro, que, uh -huh. que es muy fuerte en esa época. Pues eso, digamos, porque cuando yo dije que en ese momento era inimaginable que Pereda hiciera eso, porque eh, eh, la cabeza uruguaya intelectual era que éramos todos blancos y punto y cuando Pereda sale es Sale eso, es que le dicen, bueno, pero vos estás influido por Figari, te, no, no puede haber otra explicación, no. en fin. Eh, bueno, eh, Rodrigo, te tengo que dejar porque se nos termina el programa. <laughs> es re interesante, realmente es algo que no habíamos pasado por acá, en, por lo menos en la máquina de pensar. Negrismo, vanguardia y folclore. Esto está editado por Rebeca Link, que está distribuido, está escrito por Rodrigo Viqueira. Y nada, gracias por estar acá. No, en la al contrario, muchísimas gracias a vos. Amigos, se terminó la máquina de pensar, ahora viene Cadena eh, Nacional de Radio y Televisión. Quiero decirles que mañana vamos a tener, regresa la columna Mitologando. Liliana Irigoyen va a retomar el bestiario de los 12 trabajos de Heracles o Hércules. Y después vamos a tener una entrevista con la directora del Museo Blanes, Cristina Baucero, en torno a el mundo entero. Es una Bauhaus. Una exposición que va en el Museo Blanes y que realmente ha concitado muchísimo público. Esta y la de Picasso realmente han sido un golazo. Hablaremos de eso con Cristina Baucero. Esto es todo amigos, que lo pasen muy bien.